Tiene la palabra por 5 minutos la diputada Rosana Luna Porquillo, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con su venia, señor presidente. La suscrita, diputada Roxana Luna Porquillo, a nombre mío y de mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática e integrantes de esta 62 legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuestos en los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción primero, 65 y 77 de la Ley de la Cámara de Diputados, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción 7 del mismo artículo bajo la siguiente exposición de motivos. Los jóvenes en el 2010 representamos cerca de la quinta parte de la población total en el país y su peso relativo es aproximadamente el 20.3%. Actualmente existen 4 millones de jóvenes entre 16 y 23 años que se encuentran excluidos de la educación media superior y superior. La política educativa aplicada hasta ahora ha cerrado las puertas a la educación a millones de jóvenes, lo que ha arrebatado la esperanza, y esta política ha sido un verdadero juvenicidio. México ha llegado a 11 millones de migrantes en el 2011. Decenas de jóvenes migrantes son encontrados en las fosas comunes, asesinados por el narcotráfico. Según la UNAM, de los más de los 16 millones de jóvenes en el país en edad de trabajar, 1.5 millones no cuentan con un empleo. De cada 10 egresados universitarios, solo 7 encuentran trabajo. El gobierno actual habla de una cobertura del 33% en educación. Esto es insuficiente, ya que se requiere llegar al 40%. La Auditoría Superior de la Federación reveló en un informe de la Cuenta Pública 2010 que será solo hasta el año del 2043 cuando se alcance la cobertura universal de la enseñanza media superior, lo que implica un retraso de 22 años respecto a lo que ordena la reforma constitucional. Es evidente que esta legislatura debe tomar cartas en el asunto y vigilar que el precepto constitucional aprobado se cumpla. Existe una diferencia entre la enseñanza media superior que se imparte en las universidades públicas y estatales, en las universidades de Guadalajara, Guerrero, Sinaloa y Estado de México. Las preparatorias tienen un peso fundamental en la matrícula universitaria. Solo el 10% de los matriculados en el sistema educativo nacional llega a nivel superior. Entre 1980 y 1995, la matrícula de la educación superior bajo el control público creció el 49% y la privada el 177.3%. En 1995, el 77% de la matrícula de las instituciones de educación superior serán ubicadas en el sector público y el 23% en privado. Según los datos de la SEP, en 1990 al 2000, la Universidad de Guadalajara creció 150 mil alumnos, la Universidad Autónoma de Guerrero pasó de 70.500 y la Universidad de Michoacán pasó de 53 mil alumnos. La Universidad de Sinaloa, la Veracruzana y la de Estado de México crecieron muy poco. El caso emblemático de la Universidad Autónoma de Puebla, que pasó de 94 mil estudiantes a 43 mil estudiantes en 10 años, reduciendo su matrícula en 51 mil estudiantes, más de la mitad. La matrícula en la preparatoria pasó de 23 mil
estudiantes en 1990 a 9.700, reduciendo en un lapso 13.000 estudiantes, también más de la mitad. El 16 de marzo del 2002, el rector informa de 64.000 estudiantes de la UAP en 12 años dejó de ser benemérita e incrementó la matrícula en 10.000 estudiantes. A este ritmo de crecimiento alcanzará el nivel de población que tenía en 1990, que era de 91.000 estudiantes, hasta el 2040. A raíz de esta aplicación de una política de austeridad en el gasto público, resultado de la devaluación del peso mexicano y de la crisis económica, se acentuando algunos rasgos de privatización. El Estado mexicano definía el Plan de Desarrollo de Educación Superior y constituía la CONACYT y el Sistema Nacional de Investigadores, entre otros mecanismos que hasta la fecha deciden el rumbo de la investigación científica que realizan las universidades autónomas. Así surge entonces el Programa Nacional de Educación Superior, PRONAES, y el Programa Interior de Educación Superior, PROIDES. Ahora la SEP decide la asignación de partida por partida, puesto por puesto, proyecto por proyecto y departamento por departamento en las universidades autónomas. Es por ello que es importante que en el presupuesto de egresos de la Federación viene contenido el fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en la educación superior. Los proyectos son presentados por instituciones y evaluados por la SEP, así en el año 2012. Con esto termino. Es por ello que es importante someter a esta Cámara el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo primero del párrafo del artículo tercero constitucional, fracción séptima del artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único, se reforma y se adiciona en su primer párrafo del artículo tercero y fracción séptima del artículo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículo tercero. Todo individuo tiene el derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Distrito Federal y municipios impartida por educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conformarán la educación básica y esta, la media superior, serán obligatoria. Es todo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Carlos.